por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Adiós, mamá. Tu mamá debe estar brindando con nosotros. Ella, como todos, está muy orgullosa de ti. Por eso, en su nombre, en el mío y en el de toda la familia, Fernanda y Damián, en este día que es uno de los más felices en nuestras vidas, quiero desearles lo mejor en su matrimonio. Salud. 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 A despedirse de su mamá. ¿Por qué? Esto es más cruel que haberla dejado sola cuando estaba viva. ¿No te parece? Por favor, Chaparrita, vete adelantando, ¿sí? Yo tengo que darle su propina a los señores. ¿Qué vas a hacer, Eduardo? Hablar con Liliana Elizalde. Pero si la
la señorita Liliana perdió la razón. ¿Ella qué puede decirte? Liliana tiene el secreto que mi madre no alcanzó a revelar. Ese es el origen de todas nuestras desgracias y yo voy a conocerlo. ¿Falleció Cruz? Sí, hoy fue el entierro. ¿Usted es su familiar? No. Siéntese, siéntese. Soy un amigo de la familia. Cruz, antes de morir, me contó que usted había sido muy buena con ella. Me pidió que le trajera estas flores para la capilla. Gracias. Y también me dijo que la única persona que me podría ayudar era usted. Cruz le guardaba gran afecto a una paciente de esta clínica. Sí, a Liliana Elizalde. Ella le decía de cariño mi palomita. Cruz me pidió que le diera sus saludos. Pero a la señorita no se le puede decir que Cruz está muerta. No, no, por supuesto que no. Pero es importante que Liliana Elizalde no vaya a pensar que Cruz se olvidó de ella. Por eso me hizo jurarle que vendría de vez en cuando a traer las flores a la capilla y a visitar a Liliana Elizalde. Eso es imposible. Ya no es hora de visita. Comprenda, por favor, la entiendo, pero esta es una situación especial. Se trata de la última voluntad de una mujer que la quiso mucho. Por favor, se lo ruego. Mire, pero solo por 5 minutos, porque a las 6:00 hay cambio de guardia. Muchas gracias. Aquí es. Pero ya le dije, solo 5 minutos, ¿eh? 5, pase, pase. ¿Liliana? Vengo de parte de Soledad. Me pidió que te dijera que te recuerda con mucho cariño. Tu nana quiere que yo te siga visitando. ¿Puedo, Liliana? ¿Puedo? Ya vienen los del cambio de guardia. ¿Puedo venir a verte como lo hacía ella, Liliana? Eduardo. ¿Sabes quién soy? Liliana. Se tiene que ir ya. 5 minutos, por favor. Ni uno solo. Si lo descubren aquí, a la señorita Elizalde y a mí nos va a ir muy mal. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Me da harto pensar que usted se nos casa. Ay. No
preocupes, que yo de aquí no me pienso ir. Oye, ¿mi enana Soledad? ¿Qué pasa? Nada. Es que pensé que la señora Bárbara me necesitaba. Bueno, ¿hablaste con mi nana? ¿Le hicieron los estudios y eso? Sí. ¿Y? Ya salió de la neumonía. Sí, ya. ¿Pero sigue rápido? Sí, señorita. Bueno, pero ya no llores. Además, pues a mí me da mucho gusto porque ya no hay riesgo de que no vaya a mi boda, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Finalmente Eduardo llegó o qué? No. Ni teniendo a su mamá enferma. ¿Se acuerda de ella? Bueno, si acaso aparece, me avisas, por favor. Descuida, yo no lo sé. ¡Fernanda! Ya no llores. Y vete a descansar. Le das mis saludos a mi nana, por favor. Ya no llores, ya no llores y ya no llores. ¡Voy!